Queridos hermanos, nos comenzamos una nueva semana, la semana del buen pastor. Ayer domingo celebramos la fiesta del buen pastor y es una semana dedicada a rezar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ojalá usted en su casa, con sus amigos, con su familia, sus, sus hijos o padres, rece por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Primero, para que estas broten, surjan en las propias familias. No es necesario siempre rezar por la del vecino, sino por la propia familia y rezar por las demás. Para que efectivamente el señor llame a las nuevas vocaciones que tanto tanto necesitamos, pastores obreros a la mies. Una primera eh, invitación, una primera reflexión a partir del domingo de ayer. Y los evangelios de este día van a estar centrados en la figura del buen pastor. El señor ocupa dos imágenes. La primera, él como el buen pastor que cuida y conoce a sus ovejas. No es como el ladrón que llega y entra y que no las reconoce, sino que él conoce, la conoce por su voz. Lo dice en el Evangelio de hoy y también la imagen de la puerta. A través de él entramos. Él es la puerta abierta siempre, a través de la cual entramos al corazón del Padre Dios. Estas dos figuras no se refieren solamente a él y tampoco se refieren solamente a los sacerdotes o consagrados. Todo cristiano, todo bautizado, está llamado a tener vocación de pastor para otros. Somos ejemplo. El Señor nos ha confiado personas determinadas. A veces serán dos, tres, a veces serán cinco, a veces serán cien o mil. ¿Dónde? En el lugar de trabajo, en el círculo familiar, en el vecindario, personas que están necesitadas del buen ejemplo, necesitadas de alguna palabra de aliento, necesitadas de consejo, necesitadas de alguna ayuda, necesitadas de tiempo, de alguna palabra alentadora. Cada uno de nosotros está llamado a ser ese buen pastor para los demás, sin necesidad de decir nada. Solo con el buen ejemplo ya estamos prestando un enorme servicio. Sin lugar a dudas, el mejor de todos, el más importante, el dar testimonio por la presencia, por la persona que somos, cada uno lo suyo, con su originalidad, de que somos ese buen pastor que tanto necesita nuestro tiempo. Que esta semana esté iluminada por esa imagen, la imagen del buen pastor que conoce a sus ovejas, nos conoce, se preocupa de nosotros, es la puerta abierta para entrar al corazón de Dios.